Bueno, empezamos con esta charla porque yo tuve la suerte de viajar por el mundo y ver y entender y preguntar a los que son expertos de verdad en seguridad. Yo no soy un experto en seguridad, pero tuve la suerte de preguntar a los número uno del mundo. Y cuando un tipo en Suecia me explicó lo que era un auto visto desde la seguridad, yo siempre el auto lo veía, que es aerodinámico, deportivo, palanca de cambio del piso, no sé, tablero de madera, 300 caballos, miraba eso, no miraba otra cosa. Y cuando este tipo me explicó por qué los autos tienen la forma que tienen, dije, epa, no sé nada de autos. Y empecé de vuelta, empecé, barajé, fui de vuelta, y empecé a entender un auto y a verlo desde la seguridad. Y empecé a comprender, porque le pregunté cuál era el lugar para llevar a mi hija recién nacida. Así nacieron estas charlas. Y el tipo me explicó que un auto era absolutamente inseguro para una chiquita recién nacida. Me dijo, déjela en su casa. Y dije, bueno, pero si la tengo que llevar al médico, y se dígale al médico que venga. Entonces no me daba ninguna posibilidad. Y dije, bueno, y si la tengo que llevar al zoológico, digo, no voy a decir que traiga la jirafa. Entonces, el tipo me explicó, me dio a entender, y es un poco lo que yo quiero hacer esta noche, explicarles que en realidad en un automóvil no existe un lugar seguro para ninguno de los ocupantes, mucho menos para un chico. Entonces vamos a hablar no de leyes de tránsito, no de lo que pasa en Villa Ángela, no de lo que pasa en Chaco, no cosas puntuales, porque en realidad no existen cosas puntuales. Todo lo que ustedes ven, para bien o para mal, en Villa Ángela, y yo estoy sorprendido, y no lo digo porque esté acá ahora, estoy sorprendido de la cantidad de gente que usa el casco en la moto en Villa Ángela. No existe en la Argentina tanta cantidad de gente en moto y tanta cantidad de gente con casco. No existe. Con moto es igual, es lo mismo. Cada uno tiene una moto acá. Bueno, pero en cualquier lugar que vas hay una moto. Ahora, ¿quién usa el casco? Yo les están nuestros camarógrafos, los que están en la producción, están haciendo notas sobre ese tema, porque sinceramente es una mosca blanca. Si lo hizo acá el señor intendente, lo sabrán ustedes. Si la idea es buena o mala, lo sabrán ustedes. Yo estoy seguro que es buena. Entonces vamos a hablar de cómo es un choque frontal, a qué velocidad sucede acá dentro de la ciudad, a qué velocidad sucede promedio en el mundo, cómo es un choque lateral, el tema de las motos, el tema de los neumáticos, el tema de los amortiguadores. Y vamos a hablar de un tema que es, para mí, la base de todo esto, que es cómo hacer para frenar un auto en la menor cantidad de metros posibles. Cosa que yo, habiendo corrido un auto varios años de mi vida, habiendo sido dos veces campeón argentino, tres veces subcampeón argentino, no sabía frenar. Entonces digo, bueno, si un tipo que corre un auto no sabe frenar, el de la farmacia seguro que no sabe, el escribano, quédate tranquilo que no sabe, y ustedes que están haciendo periodismo no tienen ninguna obligación de saber. En esta Argentina maravillosa nosotros tenemos cosas que son, depende con qué ojo lo miremos, divertidas o no, ¿no? Está muy bien que esté prohibido hablar por teléfono celular, está muy bien. Esto obviamente no hace falta ni explicarlo. Ahora, no está prohibido tomar mate. Maravilloso. El teléfono celular de última lo tenés acá en la mano. El mate, vení con el mate, el termo y las hierbas, ¿no? Entonces digo, hay cosas que por ahí tenemos que barajar y dar de vuelta y empezar de cero. Nosotros, como te dije recién, hace 17 años que vamos acá de ciudad y hacemos una charla de seguridad. Dura 2 horas, termina la charla, mañana me voy, ¿sí? Tenemos una respuesta de la gente que es infernal. Voy a ponerlo con nombre y apellido, con un número, lo tengo acá en el teléfono, te lo podría llamar ahora, no sé quién es. Pero de la charla de Uruguay hace 5 meses atrás, la semana pasada me llamó un tipo, 0341, Uruguay. No tengo idea quién es. Dice, no importa mi nombre, lo llamo para agradecerle que estoy vivo. Digo, bueno, muchas gracias, ¿quién es? Me dice, no me importa, olvídese. Dice, yo estuve en la charla, escuché todo lo que usted dijo, me tocó vivir un accidente, frené como usted había dicho, y si simplemente tengo la delicadeza.
es el amargo y decírselo. Se me pone la piel de gallina ahora. Pasó lo mismo en Villa María, pasó lo mismo en Mendoza. Tipos que tienen la gentileza después de llamar. Y otros, no importa, no lo hicieron nunca. Pero simplemente voy a que a la gente la información te quedó acá. Vos ya lo sabes. O sea, yo esta noche te voy a mostrar qué va a pasar con tu hijo de 4, 5, 6 años al programa. Después no me puedo decir que no lo sabías. Este año a las charlas le estamos agregando, eso es lo que están haciendo los chicos ahora, una especie de agregado turístico, si querés. Le pusimos un programa y una camioneta andando por acá que se llama Argentina a todo motor, y estamos mostrando cada ciudad que vamos. Mostrando lo que es Villa Ángela, mostrando cómo fue Neuquén la semana pasada, Trelew dentro de 15 días, encontrando personajes, ponerle a la Andricina de cada lugar, buscándolo, o sorprendido con este tema de los cascos, estamos haciendo una nota con eso. No lo pude hacer en Gualeguay, porque cuando en Gualeguay pregunté quién usaba el cinturón, no levantó la mano nadie. Nadie. De todos los que fueron a la charla, unas 600 personas en Gualeguay, yo siempre pregunto quién usa el cinturón acá dentro de la ciudad. Estaban todos así. Entonces por ahí miré y dije, alguno tiene que haber, ¿no? Y empecé a mirar más finito. Nadie. Y por ahí levantó una mano una señora atrás. Y se da vuelta un tipo y dice, no, pero no es de Gualeguay.